Comenzamos esta comparecencia para dar cuenta de los asuntos que hemos abordado en la reunión que acabamos de finalizar con la Federación Regional de Municipios y Provincias y también algunas otras cuestiones de interés. Eh, comenzaré un poco por la parte que hemos abordado desde el punto de vista de la Consejería de la Presidencia. Esta reunión que hemos mantenido con la Federación Regional de Municipios y Provincias se engloba dentro de esa dinámica permanente que hemos tenido de colaboración, coordinación y comunicación con la máxima representante de todas las entidades locales de Castilla y León. Estamos, como todo el mundo sabe, en Castilla y León en fase 1, avanzamos hacia. ...la fase 2 cuando sea oportuno... ...estamos abriendo progresivamente la actividad... ...y evidentemente somos todos muy conscientes... ...de que la paralización que ha habido de la actividad... ...ha supuesto un varapalo en muchos sectores... ...en nuestra comunidad autónoma... ...como todo el mundo conoce la Junta de Castilla y León... ...ya ha trabajado intensamente en poner en marcha... ...todo tipo de ayudas y medidas... ...que van dirigidas a múltiples y variados colectivos... ...no solamente personales y familiares... ...sino también pues autónomos, empresas... Comerciantes, profesionales de distintos sectores, etcétera. Es verdad que tenemos identificados muchos sectores de actividad que han sido los principalmente más afectados, entre los que pueden estar el comercio, la hostelería, el ocio y el sector servicios en general. Eh, también sabemos que muchos negocios de esa naturaleza tienen una gran visibilidad para nuestros pueblos y para nuestras ciudades en Castilla y León, y que además suponen un impacto directo en el empleo local. Eh, eso determina, en muchas ocasiones, que las administraciones más cercanas, las administraciones locales, ayuntamientos, diputaciones, sean los receptores de demanda de ayuda para esos colectivos. Y, por supuesto, sus representantes políticos, pues alcaldes, concejales, presidentes de diputación, son especialmente sensibles con la situación precaria que pueden tener las personas vinculadas a estos sectores de actividad. Por eso, eh, generalmente. Teniendo en cuenta que nos encontramos en una situación extraordinaria, es eh, importante que actuemos de modo conjunto entre todas las administraciones públicas y que podamos desarrollar una adecuada coordinación administrativa para conseguir mayor eficacia en la utilización de nuestros recursos públicos. Eh, esto está conllevando que numerosos, eh, numerosas ayudas están tratando de ser puestas en marcha en los distintos territorios de Castilla y León, en ayuntamientos. En diputaciones, y dicho esto, hay que tener en cuenta dos cuestiones que son muy importantes. La primera de ellas es que todas las administraciones tenemos que tener respeto a los ámbitos competenciales y, en segundo, que tenemos que lanzar nuestras iniciativas con acomodo a la normativa y a las leyes. En este caso, es muy importante la ley de bases de régimen local para ayuntamientos y diputaciones. Por eso, eh, cuando alguna administración local quiere ejercer una competencia que es distinta a la propia, eh, debe requerirse de la Junta de Castilla y León eh, dos informes un informe de inexistencia de duplicidad de esas líneas de ayuda y uno también de sostenibilidad financiera, acreditando que eh, la Administración en cuestión cumple con los mecanismos de regla de gasto. Por eso, en esta reunión les hemos hecho partícipes de estas reflexiones, eh, les hemos indicado que es muy importante el papel que van a jugar a la hora de convocar ayudas y líneas de subvención los secretarios e interventores de las distintas entidades locales y que, por supuesto, les consulten antes de lanzar ninguna iniciativa. Y, por último, hemos ofrecido la total colaboración de la Junta de Castilla y León para que aquellas entidades locales que quieran convocar cualquier tipo de líneas de ayudas o subvenciones que de modo extraordinario no venían haciendo y que pueden suponer eh, invadir otras competencias que no les son propias, pues que puedan contactar directamente con la Junta para que les podamos aclarar eh, si existe marco legal para que puedan desarrollar a cabo esas líneas de ayuda. Todo ello para que, como les decía anteriormente, eh, sigamos trabajando coordinadamente y el recurso de los, eh, el, la utilización de los recursos públicos sea la más eficiente posible. En la mañana de hoy remitiremos una circular con el contenido de la normativa y la legislación que afecta a todo este tipo de ayudas para que ya lo conozcan y para que cualquier iniciativa que tengan de esta naturaleza cuenten con nosotros para poder despejar cualquier duda. Y después, simplemente, y aunque no tiene que ver con esta cuestión, les quiero dar algún dato de interés en relación con. El hecho de que esta semana eh, hemos comenzado con ese, esa progresiva incorporación de los empleados públicos a la actividad presencial, como saben. Eh, todas las consejerías aprobaron unos planes eh, propios en función de la idiosincrasia de cada consejería y se aprobaron unas pautas eh, que además fueron consensuadas con las organizaciones sindicales, tanto en la mesa sectorial del personal funcionario como laboral. A estas organizaciones sindicales queremos agradecerles también el esfuerzo, la colaboración y las sugerencias que nos han hecho, que han permitido que incorporáramos eh, también eh, determinadas cuestiones en esas pautas que se están siguiendo. Como saben, quiero recordar muy brevemente que había una serie de principios básicos en los que basábamos esta reincorporación y, en este sentido, vamos a respetar esa flexibilidad por la que hemos abogado siempre, de tal modo que aquellas personas que tengan hijos menores de 14 años a su cargo, mayores dependientes u otras personas dependientes, y también aquellos que se puedan ver afectados por el cierre de centros educativos o de mayores, incluso aquellas personas que tienen. Eh, son colectivos de riesgo por alguna otra circunstancia, pues eh, se permite que puedan seguir prestando su actividad de modo no presencial. Como les decía, ayer comenzó la primera de las dos fases de incorporación progresiva. En este caso, eh, se va incorporando todas las personas que no pueden hacerlo en régimen de trabajo no presencial y siempre cumpliendo eh, de modo preferente todo lo relacionado con la protección y seguridad de nuestros empleados públicos y siempre también respetando esos aspectos relacionados con la conciliación. Esta primera parte va a durar de incorporación, va a durar dos semanas y a partir del día 15 de junio eh, continuaremos con, progresivamente con esa eh, incorporación progresiva del personal, también siempre con respeto a las medidas de prevención y de conciliación. Los datos que, de los que disponemos eh, a fecha de hoy, eh, en función de las personas que ya se han incorporado en la jornada de ayer, es que en, teniendo en cuenta… Eh, todas las eh, circunstancias, me refiero a las personas que trabajan en servicios centrales de las consejerías y también en los servicios territoriales de todas las delegaciones territoriales de Castilla y León, es que de un total de aproximadamente eh, 14.000 personas, eh, en el entorno de 8.000, lo que representa un 57%, ya se han incorporado de modo presencial, quedando el resto de personal dividido entre aquellos que. Eh, están trabajando de modo no presencial, que son eh, 4.900, eh, un 35 y aquellas personas que se encuentran en otra situación, pues desde personas que están de baja por alguna circunstancia, tienen permisos, algunos ya han cogido vacaciones, eh, personas liberadas, etcétera, etcétera, eh, que, eh, que comprenden un total del 7,7 por ciento. Por tanto, eh, la jornada de ayer transcurrió con normalidad. Como saben, llevábamos ya unas semanas. Preparando con antelación lo que iba a ser la incorporación de nuestros empleados públicos, y por eso la jornada de ayer eh, ha transcurrido con total normalidad. Indicar en este sentido que también habíamos anunciado el inicio de un estudio de cero prevalencia entre los empleados públicos que ha comenzado ya a desarrollarse, donde hemos dado prioridad a todas eh, las personas. Eh, miembros de la gerencia de servicios sociales que principalmente pueden estar en contacto con algún tipo de persona eh, con más riesgo de poder eh, ser contagiado por Covid-19, también el personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, especialmente los agentes medioambientales que han estado desarrollando tareas de ayuda a la población en ese ámbito también de Colaboración con Protección Civil y el personal de la Consejería de Educación, que se va a reincorporar este mes también para el desarrollo de las actividades propias de su consejería, así como otro personal de otras consejerías que también son esenciales para el desarrollo de sus labores. En total, durante el mes de junio se estima que serán del orden de 10.000. Los empleados públicos que se verán sometido a este estudio de seroprevalencia y continuaremos durante los meses de julio y agosto hasta completar un total de 40.000 eh, actuaciones eh, en controles de test en ese espacio de tres meses. Es verdad que ante alguna eh, posible eh, información respecto a cuál es el objetivo de este informe cero prevalencia es conocer cuál es la situación de los empleados públicos, pero también no solamente proteger a nuestros empleados, sino que muchas personas de Castilla y León disfrutan de los servicios que se prestan por parte de la Junta de Castilla y León y queremos también darles seguridad a todas las personas que acudan a las dependencias de la Junta de Castilla y León, sabiendo que estamos siendo cuidadosos con nuestros propios empleados y que por tanto pueden sentirse seguros cualquier castellano y leonés que disfrute de los servicios de la Junta de Castilla y León. Y por mi parte, a salvo de que al final pueda haber alguna pregunta, Verónica, te paso la palabra. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Eh, buenos días a todos. Estamos a 2 de junio y estamos en la duodécima semana de confinamiento, día 79, desde la declaración del estado de alarma. Eh, yo hoy quiero eh, saludar y agradecer especialmente a todos los alcaldes, concejales y diputados provinciales que eh, en estas semanas han estado implicados en la eh, atención de todos sus vecinos. Desde luego lo han hecho durante toda la pandemia, pero especialmente ahora eh, es, son absolutamente claves porque se está ya produciendo un incremento de la movilidad y evidentemente eh, es un momento importante. Hay una premisa que ha sido clave. Eh, no eh, ha habido circulación de personas y por lo tanto no ha habido circulación del virus lo que queremos ver ahora si eh, existe con una nueva circulación con esta nueva circulación eh, hay un incremento de circulación del virus esperamos que no pero esperamos que no porque estamos absolutamente seguros de que todos y cada uno de, de nosotros y de ustedes lo que van a hacer es aplicar todas las normas de precaución universales se van a lavar eh, las manos hasta el aburrimiento van a utilizar los gel hidroalcohólicos y sobre todo van a tener cuidado con la distancia entre personas y van a intentar siempre mantener esos dos metros de seguridad y si no eh, los pueden mantener seguro que se van a poner eh, la mascarilla es importante el papel de los alcaldes porque es muy importante el seguimiento que puedan hacer eh, de pues del cumplimiento de estas normas que son tan claves para intentar evitar eh, la circulación del virus. El, virus el virus sigue estando entre nosotros Evidentemente no tiene nada que ver a la situación que padecimos en marzo, en abril, eh, incluso algunos días de mayo, pero lo cierto es que sigue estando entre nosotros. Entonces tenemos que ser hipervigilantes durante este inicio de, de nueva fase en la que vamos a, a incorporarnos para intentar eh, ver si se produce una eh, más eh, mayor circulación del, del virus. Este virus. Eh, afortunadamente no eh, ha tenido una letalidad alta en nuestra comunidad autónoma, hemos conseguido frenarle, tuvimos un inicio eh, que teníamos mucho miedo porque había un índice de ataque eh, terrible, pero entre todos, entre ustedes y nosotros, hemos conseguido aplanar esa curva y ahora estamos pues en una en una pequeña meseta en la que todavía sigue habiendo casos y por lo tanto tenemos eh, que seguir eh, Estando muy atentos, pero eh, nos ha hecho mucho daño. Ha habido muchos fallecidos y ha habido eh, mucho sufrimiento en torno a esta enfermedad. Con lo cual, eh, nosotros reiteramos el mensaje eh, que siempre damos en las ruedas de prensa, que es un mensaje de prudencia. Tenemos que ser prudentes y tenemos que intentar que vuelva a instalarse de una manera tan feroz como lo hizo eh, durante los meses pasados. Eh, Estamos en la época de las desescaladas. Hemos hecho, de, Estamos eh, haciendo desescalada social, estamos haciendo desescalada sanitaria y también vamos a hacer desescalada informativa. Eh, yo he tenido creo que más de 50 eh, ruedas de prensa, más de 1.500 preguntas. Ha sido un auténtico placer venir eh, aquí todos los días, pero ahora mismo. Eh, hay otras consejerías que en este momento tienen un, un papel eh, tra, tan trascendental o más que el que pueda tener eh, sanidad y, por lo tanto, eh, ahora empezarán. Eh, no lo han dejado de hacer nunca, pero probablemente ahora mismo eh, van a estar más presentes en eh, otros consejeros en estas comparecencias. Pero no les voy a abandonar. Yo voy a seguir viniendo y vendré pues eh, unas dos veces a la semana, el martes y el jueves, eh, para contarles cómo vamos, para seguir poniéndome muy pesada, diciéndoles las cosas que eh, tenemos que hacer para intentar evitar que el coronavirus vuelva a estar entre nuestras entre nuestras personas y, en, y entre, entre todos nosotros. El número de casos que ha habido en Castilla y León con el nuevo cambio eh, metodológico del Ministerio de Sanidad. En lo que dan una especial importancia a eh, los casos que han sido eh, confirmados a partir del 11 de mayo por ser el inicio de la desescalada, podemos decir que en las últimas 24 horas se han notificado 19 PCR positivas, no habiéndose diagnosticado ninguna persona ayer en ninguno de nuestros hospitales. Y esto es muy importante. El total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad asciende a 19.267. Distribuidos por, por provincias, las PCR que han sido de, declaradas, que no quiere decir que sean casos con, eh, notificados el día previo. En Ávila tenemos 1.695, cero casos por PCR, cero casos en el día previo. Burgos, 2.076, una por PCR, cero con diagnóstico el día previo. Eh, León 2.723, 1 por PCR, 0 el día previo. Palencia 1.024, 2 por PCR, 0 el día previo. Salamanca 2.972, 11 por PCR, 0 nuevos. Segovia 2.474, 3 por PCR, 0 nuevos. Soria, 1.344, cero PCRs, cero nuevos. Eh, Valladolid, 4.323, una eh, PCR nueva, una persona con PCR nueva, pero cero casos diagnosticados en las 24 horas anteriores. Izamora, 636, 0 y Zamora, 636, cero y cero. Los 11 casos de Salamanca tienen, eh, la mayoría de ellos, bueno, todos casi menos uno, fechas de diagnóstico de los últimos días de mayo. Incluso algunos tienen una fecha de inicio de síntomas eh, del mes de marzo. Por lo tanto, no se trata de, de un brote. Han sido notificadas y eh, tienen relación con un brote que ya se comunicó anteriormente. La ocupación de COVID en nuestros centros hospitalarios sigue con una tendencia decreciente. A día de hoy, entre pacientes COVID y no COVID, la capacidad normal de nuestras UCIs, que son 166 camas, se encuentra con una ocupación cercana al 90%. Si se dan cuenta, ya no hablo de UCIs extendidas, es decir, ya eh, hablamos de camas normalizadas de, de UCI. 149 eh, plazas están eh, ocupadas y de ellas 46 por COVID. Es decir, la presencia del COVID también afortunadamente está bajando en nuestras UCIs. En cuanto a los casos hospitalizados, hay. 177 casos COVID hospitalizados, que suponen un 0,7% del total de casos y de ellos 132 se encuentran en la planta. De eh, las personas que tenemos eh, ingresadas en, en, la, en la UCI, eh, que son 45 casos, un 25,4% eh, suponen el 25,4% del total de hospitalizados. Y tenemos un paciente menos que ayer en la UCIs. Eh, una, un, una característica fundamental de esta enfermedad es que mm, hay un porcentaje muy alto de, pacientes de personas asintomáticas, como se ha visto en el estudio de seroprevalencia. Hay, hay un porcentaje muy importante de pacientes que tienen síntomas leves. Hay un porcentaje de personas que se hospitalizan y hay un porcentaje de personas que están en la UCI. Pero eh, el tiempo de ingreso en la UCI está siendo muy largo. Hemos tenido personas con dos, tres, cuatro, cinco y seis semanas de estancia en la UCI. Por lo tanto, es una enfermedad que eh, su gravedad eh, no afecta a un porcentaje muy importante de personas, pero cuando las afecta es grave. Es muy grave y pone a las personas en una situación bastante complicada. En cuanto a los fallecidos en los hospitales, en las últimas 24 horas han fallecido dos personas en nuestros hospitales. No hemos registrado fallecidos en Ávila, Burgos, Aranda, Miranda, Bierzo, Valencia, Salamanca, Soria, Valladolid, Medina y Zamora. En estas semanas han fallecido 2.010 personas y como decimos todos los días, nuestro más sincero pésame a todas las familias de los pacientes fallecidos porque eh, es cierto eh, que ha sido muy doloroso porque no se han podido despedir y también es cierto que muchos de algunos de ellos nos trasladan eh, que están nerviosos porque ven que eh, bueno que, no, que a veces no eh, se es todo lo que todo lo Obediente que se debe ser con eh, las normas eh, de uso de mascarillas o de distancia entre, entre personas y nos trasladan también su, su preocupación. Ellos eh, bueno, lo conocen bastante de primera mano porque lo han sufrido mucho. En cuanto a las altas, hemos eh, dado en las últimas 24 horas 18 altas y, y el total asciende a 8.252 altas. En cuanto a las pruebas realizadas, hoy hemos alcanzado 426.000. 433 pruebas, de las cuales 157.128 son pruebas de detección molecular, es decir PCR's, siendo positivas el 12% y 269.305 son tests, siendo positivos el 6%. Según el Ministerio de Sanidad, Castilla y León sigue estando bastante por encima de la media nacional en cuanto a la realización de PCR's. La media nacional es de un 53,8% por mil habitantes. por ciento, no, por mil habitantes, mientras que en Castilla y León es de 62,3 PCRs por mil habitantes. En cuanto a los test, Castilla y León es sin duda líder eh, nacional en cuanto a la realización de test. La tasa nacional de test por mil habitantes es de 32,4, mientras que eh, en Castilla y León es de 107,7 por mil habitantes. Hemos hecho ya pruebas a 32.052 de nuestros profesionales, lo que representa un 71,6% del total, siendo positivos el 10,3%, y se ha dado de alta a aquellos a profesionales que habían estado eh, enfermos de COVID-19 a 2.603 personas. Como ustedes saben, eh, ahora toca eh, preparar una nueva propuesta. Bueno, prepara, está ya preparada, la mandamos ayer. Es una propuesta desescalada para remitir al Ministerio de Sanidad. Eh, como saben ustedes, eh, a mí sí que me gusta estar muy vigilante porque en una semana pasan cosas, pero eh, creemos que la situación epidemiológica y sanitaria que tenemos en la actualidad en Castilla y León nos permite solicitar al Ministerio el paso de la fase 2 a todo el territorio autonómico, excepto la zona del Bierzo, que ya está en fase 2. Como bien saben, esta mañana, y tal como ha, ha comentado el consejero de presidencia, hemos tenido una reunión con la Comisión de Gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Eh, esta reunión, a instancias del Gobierno de la Junta de Castilla y León, tenía como objetivo explicar a la Federación el proceso tanto de desescalada social como de desescalada sanitaria, eh, recalcando también la, import la importancia que tienen los ayuntamientos en esta nueva etapa sobre. Eh, Su labor de eh, control y vigilancia de las medidas de, de seguridad para ser eh, rigurosos en locales y terrazas y, sobre todo, rigurosos en evitar aglomeraciones y, sobre todo, cuando éstas se producen sin el uso de las mascarillas. Esto es importante y si no, eh, se respeta esta distancia entre personas de dos metros. sobre todo en las horas de paseo, en el deporte. En cuanto al deporte, siempre eh, recomendamos que el espacio sea mayor entre personas y si vemos correr a una persona delante de nosotros, es mejor que demos un paso lateral para intentar que las gotitas que esa persona pueda estar exhalando nos lleguen a nosotros y si está contaminado con el coronavirus nos infecte la enfermedad. Es muy importante eh, la labor que van a hacer los ayuntamientos en, en estos días. Hemos estado comentando con ellos la desescalada sanitaria. No están cerrados los consultorios, no están cerrados los centros de salud, no están cerradas las plantas de los hospitales. Sigue estando circulando el Covid 19 y por lo tanto estamos haciendo desescalada sanitaria tanto en los hospitales donde ya se empieza poco a poco a normalizar, tanto el inicio de consultas externas como el inicio de, de intervenciones quirúrgicas. Se garantizaron las intervenciones quirúrgicas que eran urgentes y que se debían de hacer rápidamente o aquellas que eran de, de prioridad uno es decir que se tenían que hacer en un, en un tiempo breve de, de, de en un espacio breve de tiempo pero eh, también hacemos desescalada en los otros niveles sanitarios. Y en atención primaria, la desescalada eh, fundamental es, para poder pasar de fase, necesitamos garantizar al Ministerio que tenemos eh, circuito COVID y no COVID en eh, todos nuestros 247 centros de salud. Esto es relativamente fácil de garantizar en los diferentes centros de salud, pero eh, en los consultorios se tiene que tener cuidado. Por eso, nos parece fundamental que. Que, eh, se, se utilice eh, la llamada telefónica cuando necesitamos a nuestro médico a nuestra enfermera. Le expliquemos lo que nos está pasando y el médico decidirá si es un, una sospecha de COVID y, por lo tanto, tiene que eh, acudir a ver a ese paciente con el equipo de protección individual o no es una sospecha de COVID y, por lo tanto, le dirá dónde va a ver a ese paciente, si le va a ver en su casa, si le va a ver en, en el centro de salud o le va a ver en la consulta. Este filtro. en esta etapa es absolutamente fundamental porque no podemos mezclar pacientes con covid con pacientes no covid tenemos ya una experiencia bastante dolorosa en esta comunidad autónoma como para no eh, tener el máximo cuidado tenemos que recordar que eh, tres eh de las siete personas que han fallecido, tres han sido médicos de familia de centros de salud rurales. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de proteger a nuestras personas y proteger a nuestros profesionales. Esto qué significa Siguen teniendo médico. Mañana, ahora mismo, si los necesitan, por favor, utilícenles, llaman, llámenles por teléfono, díganles lo que les pasa y ellos les dirán cómo va a ser la mejor manera eh, de atenderles para evitar que se produzcan los contagios. Evidentemente, la consulta telefónica no ha venido para sustituir a la consulta presencial. Evidentemente, en este momento que está circulando el COVID, la consulta presencial se tiene que hacer de una manera sensata, coordinada y planificada. Y volveremos a la consulta presencial. Claro que volveremos a la consulta presencial y cuando sea necesaria también podremos utilizar, si eh, eh, lo, lo precisan también los pacientes, la consulta telefónica, que es un gran apoyo, pero desde luego no sustituye ni va a sustituir a la consulta presencial. El tema eh, ahora de pasar inicialmente por una consulta no presencial es para organizar la mejor atención posible a nuestros, a nuestros pacientes. Eh, en cuanto a la desescalada sanitaria, eh, estamos teniendo y manteniendo reuniones con todos los gerentes, con coordinadores de centros de salud. Les hemos pedido también eh, a los coordinadores de los centros de salud que mantengan reuniones con eh, sus consejos de zonas básicas de salud para explicarles la situación actual en la que están y para explicar la dinámica que se va a tener eh, en cuanto a, a cómo va, se van a producir las consultas. Que consideramos que eh, la información a la ciudadanía es una de nuestras preocupaciones eh, fundamentales. La información para nosotros siempre ha sido, ha sido clave y, desde luego, en este momento de desescalada también tiene que ser así. Y, eh, probablemente, eh, las personas que están más cerca eh, de, esas, de, de esos ciudadanos, de, tanto de centros de salud urbanos como rurales, son. Eh, son los propios eh, alcaldes, pero también los propios profesionales, con lo cual eh, se va a hacer esa información a través de, a través de ellos. Les quiero comentar también que en el, mes de, en el inicio del mes de junio, y teniendo en cuenta que ya empezamos a tener altas temperaturas, se ha activado, como todos los años, el plan de altas temperaturas de Castilla y León. Con este plan queremos vigilar los efectos que produce el calor en nuestras personas más mayores, en nuestros niños. Realizaremos campañas informativas para prevenir golpes de calor. Eh, recordamos la necesidad de evitar las horas de máxima calor. Cuidado entre las 12 y las 5 son momentos en los que hacer deporte o dar paseos especialmente en, en niños o especialmente en personas mayores eh, es cuanto menos problemático. Y desde luego siempre tenemos que garantizar la hidratación. Esta campaña que ponemos en marcha ahora tendrá su duración hasta el 15 de septiembre. Como les he dicho antes, eh, la evolución epidemiológica de la comunidad es favorable. Cada día de detectamos eh, pocos casos, pero seguimos detectando eh, algunos casos. Hasta ahora... Sabemos y vemos que esos eh, casos son perfectamente rastreables. Es decir, tenemos ya una legión de, de rastreadores que están eh, trabajando y no podemos eh, bajar la, la guardia. Y es cierto que hemos tenido eh, tres microbrotes que han sido eh, rápidamente identificados. Uno ha sido en una residencia aquí en Valladolid, otro ha sido en otra residencia en Ávila y otro ha sido en Soria. Y eh, nada más que los identificamos, eh, hacemos un un estudio exhaustivo de los contactos y eso nos permite eh, por una parte aislar a los pacientes que tienen pcr positivas pero también poner en cuarentena a los que han estado en contacto directo con esas personas y vigilarles muy de cerca. En esta nueva fase de pandemia, en la que eh, nuestros profesionales deben de detectar y aislar los casos posibles eh, y positivos de manera ágil, es esencial el poder hacer el estudio de contacto eh, lo más, de la forma más rápida, y algunos profesionales nos han transmitido que, en algunas ocasiones, han querido contactar con contactos de un caso y no han podido porque no tenían actualizado el número de teléfono. Eh, vuelvo a hacer la petición que hice el otro día que a través de la aplicación SACIL Conecta, de la app, de la app SACIL Conecta, pueden ustedes actualizar todos los datos para que, si tenemos que contactar con ustedes, eh, lo podamos hacer fácilmente y si no, pues a través del teléfono y de su centro de, de salud. Eh, quiero recordar que el coronavirus es una enfermedad altamente contagiosa que eh, se contagia a través… Del aire que, que, que exhalamos, pero no del aire, sino de las gotitas de flujo, que son esas gotitas de salud, de salud, ya me gustaría, de saliva, que eh, se emiten cuando tosemos, cuando estornudamos y que pueden llegar eh, a otra persona. Si no mantenemos dos metros de distancia con esa persona, esa gotita puede entrar en contacto con nuestras manos, con nuestra nariz, con nuestra boca y, evidentemente, nos puede contagiar. Por lo tanto, es muy importante recordar que la mejor mascarilla es. la distancia entre las personas y el mejor guante con mucha diferencia es el lavado de manos y solo la mascarilla si no vamos a garantizar esos 2 eh, metros de de distancia cuídense mucho por favor muchas gracias y ya pasamos a las preguntas Sí, no sé si los alcaldes en las reuniones que han mantenido con, con ellos les han trasladado su preocupación por no tener los efectivos suficientes para hacer eh, cumplir las normas del día a día, estas tan importantes que acaba usted de, de decir. Bueno, en principio los alcaldes nos han transmitido a mí, desde luego, su preocupación desde el punto de vista sanitario, eh, su su preocupación sobre cómo íbamos o estábamos ordenando la atención en los diferentes eh, consultorios, pero la, la transmisión de problemas de efectivos para el control sanitario no. Lo que sí que necesitaban era tener información. Es verdad que durante estos días eh, se están publicando muchísimas órdenes, muchísimas normas. Entonces, lo que nosotros nos hemos comprometido con ellos es mandar información, pero información fácil. Información no obligar a nadie que tenga que leer 30 páginas de un, de un boletín oficial del Estado, sino que de manera eh, gráfica y fácil eh, puedan saber qué hacer en determinadas circunstancias, como pueden ser pues, las piscinas y demás, y demás situaciones que nos han trasladado. Si sí, quería saber sobre el microbrote que ha hablado de Soria, si es el de los inmigrantes que trasladaron desde Almería. Eso por una parte. Y, y por la otra, quería saber si después de los 15 días que han pasado ya, que en fase uno la comarca las comarcas del Bierzo y la Ciana, ¿Se ha observado um, que han cambiado los datos o que siguen mejorando en la hematónica que el resto de la comunidad? Pues yo he de decir con mucho placer que eh, siguen teniendo datos magníficos. Entonces, eso eh, me tranquiliza porque he de comunicarles que a mí me preocupa, por lo que digo siempre, eh, si circulamos, circula el virus. Entonces el miedo de que pueda estar circulando, pues eh, está, está ahí. Pero eh, lo cierto es que en este tiempo en el que el Bierzo ha estado. Eh, en en fase 2 no hemos visto de momento ningún repunte. En cuanto al asunto eh que usted me comenta de de Soria, el día 23 llegaron eh seis personas inmigrantes eh que habían llegado a España el día el día 20 a Almería concretamente, atravesaron Toda la península y se distribuyeron en dos pisos de acogida. El primer piso, eh, cuando se les hizo, eh, bueno, en el primer piso se eh, estuvieron cuatro personas más dos que ya vivían, y en el segundo piso dos personas y cuatro que ya vivían. El día 27, eh, una de esas personas empezó con síntomas, con fiebre. Y eh, esto les llevó al centro de salud, se les hizo una toma de muestra de PCR y el día 28 el, la PCR se ve que es positiva. Con este, eh, con este resultado eh, se inicia el estudio de contactos. Entonces, del primer piso donde hay cuatro personas y que había allí ya dos viviendo, los seis dieron positivos. En el segundo piso... Uno de ellos da positivo, una de esas dos personas que se incorporaron a ese segundo piso da positivo y eh, el resto son negativos. Se traslada a esa persona que es positiva al, eh, al domicilio donde están todos los positivos y esas personas están ahora mismo en aislamiento. Y el otro piso, en donde las PCRs eran negativas, están en cuarentena y, desde luego, ambos dos pisos están vigilados muy de cerca. En cuanto a las personas, a los técnicos de la ONG. Eh, y los conductores, eh, los cinco han dado negativos. Y no sé si los alcaldes han detectado, como en otros sitios, algún tipo de botellón o algo. Si les han explicado, si les han trasladado esa preocupación, o lo han detectado. ¿no? Eh, sí, nos, han, nos lo han trasladado. Eh, no, no concretamente en la reunión de hoy, pero en otras, pues sí, que les, les preocupa, porque es algo pues que a veces vemos y vemos pasar con alcohol a varias personas jóvenes que vemos que se reúnen en determinados sitios y la verdad es que yo no sé si han visto ustedes ese corto pequeño del Véneto, pero es que es muy significativo porque ahí se ve claramente el cómo personas que están reunidas y que están utilizando la mascarilla de aquella manera, es decir, o en la frente o en la barbilla, que hace mucho para la protección, ¿verdad?, eh, y están eh, los unos cerca de los otros, y por otra parte, hay unas imágenes eh, de lo que ha sucedido en, nuestras, en, en, nuestras, en todas las, las UCIs de todo el planeta y lo que ha sucedido en esas personas que han estado claramente enfermas. Con lo cual, yo hago una, un llamamiento desde aquí a la responsabilidad de los jóvenes. Yo creo que los jóvenes. Eh, la, mayor, la gran mayor parte eh, son eh, personas concienzudas que, desde luego, quieren mucho a sus personas mayores, que sí que es verdad que la gente joven eh, padece la enfermedad de una manera más, más sutil y más leve, pero, desde luego, a veces pueden ser vehículo de contagio y que contagien a sus personas mayores y ya no tan mayores. Eh, pues es algo que es un riesgo. Por lo tanto, yo haría un llamamiento a que. Eh, Tengan mucho respeto al, al virus. El virus no nos lo tiene a nosotros, por lo tanto nosotros se lo tenemos que tener a él y desde luego mantengan la distancia entre personas y desde luego utilicen la mascarilla y desde luego eh, se laven las manos con mucha frecuencia, utilicen los geles hidroalcohólicos. Buenos días. Yo quería preguntarle a la consejera eh, sobre los centros de salud de los pueblos, porque el PSOE, bueno alertaba de que podían estar cerrados hasta octubre y bueno, hay una previsión de que este verano se llenen los pueblos de gente. No sé si me puede contestar a esta pregunta si, si en los pueblos se van a mantener… Vamos hasta a ver, octubre. Que, no, no. Lo de, lo de octubre es, yo creo que está en una carta de un director médico de una provincia en el que eh, decía que, bueno, pues que dependía de la situación epidemiológica y era la organización que iban a hacer en esa, en esa provincia. Eh, yo no sé si va a ser julio, agosto, octubre, noviembre o diciembre. No tengo ni idea porque va a depender un poco de la situación epidemiológica. Los centros de salud rurales están tan cerrados como los centros de salud urbanos. Es decir, no lo están. Todos los profesionales, médicos y enfermeras están ahí, están haciendo su trabajo y están recibiendo llamadas. Y esas llamadas son el filtro fundamental para decidir dónde tenemos que hacer la atención. Por lo tanto, yo ruego tanto a las personas del medio urbano como del medio rural que cuando tengan eh, cualquier problema de salud que llamen por favor a sus profesionales que les digan lo que les pasa y tanto en los centros de salud rurales como urbanos porque la situación es exactamente igual en los dos medios les, de, de, les dirán pues eh, vente al centro de salud a esta hora entrarás por esta puerta que es la zona de COVID o no COVID o eh, te iré a ver a tu, a tu consultorio o te iré a ver a tu domicilio según el problema de salud que, eh, que establezcan. El COVID está eh, circulando. Tenemos que ser respetuosos y solamente podemos pasar de fase si eh, cumplimos lo que nos pide el Ministerio. El Ministerio nos pide que haya circuitos COVID-AP. COVID eh, y no COVID, es decir, que tengamos entradas diferenciadas para hacerlo. Evidentemente, la organización en los diferentes centros de salud puede ser distinta y por eso eh, hemos llamado a los gerentes para instarles a que se pusieran en marcha los eh, diferentes consejos de salud de zona básica de salud para eh, transmitir a la población cómo es la organización, cómo va a funcionar. Y esto, en principio, es para proteger al COVID, pero evidentemente si, eh, si hay que ir a un consultorio porque hay que ver a un paciente en un consultorio, el consultorio no está cerrado para nada. En todo caso, el PSOE sí que ha condicionado eh, dar el nombre del experto para el grupo de trabajo de, para la reconstrucción de la sanidad en Castilla y León. Lo ha condicionado a que se abran físicamente eh, esos 3.500 consultorios. No sé qué opina la consejera y, y también, bueno, pues que se cierre en banda en este asunto. Bueno, vamos a ver… Eh... Que se abran los consultorios en una situación en la que todavía está circulando el COVID y todavía ni siquiera hemos entrado en fase 2 eh, es algo que no nos va a permitir el propio Ministerio de Sanidad porque nos, nos pide que tengamos eh, circuitos eh, COVID y no COVID. Eso es, es una premisa fundamental para poder eh, seguir trabajando mientras esté circulando eh, el virus. Por lo tanto, eh, yo creo y quiero y me gustaría que pensaran lo que están diciendo. Si empezamos a tener movilidad empieza a haber casos nuevos en los diferentes centros. empieza, eh, si no tenemos cuidado, empieza a haber más consultorios y empieza a haber más eh, pacientes con enfermedad covid y más eh, profesionales con enfermedad covid. es algo que eh, yo creo que ellos mismos no se perdonarían. y desde luego, yo como consejera de sanidad, no me perdonaría. tenemos que cumplir las normas. estamos todavía en pandemia. estamos en una situación de alarma. está todavía la alarma establecida, por lo tanto, Tenemos que ser muy cautelosos en cuanto es muy difícil entenderse cuando alguien no se sienta a hablar, o sea, es 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 muy difícil. Y cuando alguien eh pone eh determinadas eh premisas de eh vamos a ver, tenemos que pintar esta sala. Eh, si la pintas de azul me siento, pero si no la pintas de azul no me siento. Pues son cosas que a mí me cuesta mucho entenderlas. Yo creo que eh, los ciudadanos está, está clarísimo, y en esa encuesta que se, que se ha hecho es una encuesta en la que eh, yo creo que los ciudadanos nos están transmitiendo que necesitan que trabajemos juntos, que necesitan que nos entendamos. Entonces, yo vuelvo a decir eh, mándenos los, los expertos, hablaremos con ellos, y si realmente eh, las cosas que ellos proponen, nosotros non nos cerramos, lo he dicho muchas veces, página en blanco, pero para poder escribir unha página que queremos escribirla entre todos, nos tenemos que sentar todos, senón sino... Pues no avanzaremos. Yo creo que ese discurso, si no haces esto, yo no me siento, pues siéntate, vamos a, a, a analizar tu propuesta, vamos a analizar la de todos y vemos si podemos avanzar o no. Yo creo que eso es fundamental. Aquí no hay colores. El virus no entiende de colores, no entiende partidos, no entiende de nada, de nada, de nada, excepto de vidas humanas. Y yo creo que estamos en la obligación, todos y cada uno de nosotros, de sentarnos a hablar y a planificar el sistema sanitario que queremos. Tengo una pregunta para el consejero, en este caso. Es a propósito de una demanda que hay en un juzgado de Valladolid eh, de un fondo de inversión que está pleiteando contra Ulibarri eh, y acusa a la Junta de connivencia con este empresario eh, y de favorecerle frente a terceros respecto de unos tiempos de cobro de 27 millones de IVA de las ayudas concedidas a Radio Televisión Castilla y León. Eh, ¿Cómo se ha realizado este pago por parte de la Junta? No conozco el procedimiento del que me está hablando, por tanto solo le podré dar alguna información de tipo general, a salvo de poder eh, obtener mayor información. Eh, en realidad, eh, algunos de los pagos que se hicieron al proyecto de radio televisión de Castellón correspondían a eh, unas discrepancias en relación con el abono del IVA, eh, que creo que se cifraba en, esa, en el entorno de esa cantidad económica, y por tanto la Junta, teniendo que cumplir con las obligaciones, estableció un calendario de pago. Que estaba diferido en varios años y que se están cumpliendo con normalidad en función de lo que estipuló la sentencia judicial. Me gustaría preguntar a la. Eh, tanto la OCU como algunas sociedades sanitarias e incluso en algunas comunidades autónomas, eh, se están, se, desde la OCU, y las asociaciones sanitarias está pidiendo que las mascarillas sean gratis y en algunas autonomías, como por el caso de Castilla-La Mancha, la propia autonomía las va a financiar, ya que van a ser obligatorias en el uso. No sé si Castilla y León está planteando algún tipo de, de medida similar o algún tipo de ayuda. De momento, desde el punto de vista sanitario, eh, en estos momentos necesitamos... Todas las mascarillas para el sistema sanitario en este momento. Lo que es eh, podemos eh, hablar a nivel de, de gobierno el apoyo, pero eh, son tan importantes las cosas que tenemos que hacer en el sistema sanitario como el crecimiento de las UCIS estructurales. Es decir, sí que va a haber dinero para Covid, pero es un dinero que ahora mismo eh, tenemos perfectamente distribuido y que vamos a necesitarlo. Eh, necesitamos recursos, eh, espacios físicos, necesitamos recursos materiales necesitamos recursos humanos y evidentemente esto que parece una medida sencilla es de muchos millones de, de euros. pero valorar la, la, la pertinencia de la ayuda es algo que no descartamos. pero ahora mismo, eh, desde luego en el, ministerio de San... Uy, en el ministerio de sanidad, en la consejería de sanidad, lo que estamos trabajando es en nuestros planes de necesidades y lo que tenemos que tener eh, en funcionamiento en el mes de octubre para eh, ante una posible eventual nueva pandemia. Por, por volver un momento al tema del, del PSOE, yo no sé, a lo mejor decir si la, la consejera se compromete es un poco fuerte, pero ¿se compromete usted a que eh, no va a haber ningún cambio cuando pase toda la, la pandemia en los centros de salud rurales y que, de producirse, sería negociado o sería propuesto o, o, o diseñado a posteriori de todo, de todo este conflicto sanitario? Vamos a ver, yo me comprometo a estudiar, porque ya lo he hecho, la situación actual de la comunidad de Castilla y León, a estudiar sus necesidades, a estudiar su planificación, a estudiar su organización y eh, con todos los agentes intentar poner en marcha la mejor sanidad con los mejores niveles de salud y la que más dé respuesta a las necesidades de los profesionales. Y si esto lo puedo hacer con el consenso, desde luego, mi página está en blanco y voy a escuchar todas las propuestas. Todas, todas, pero evidentemente me tienen que llegar, si no me llegan las propuestas y, y se me se me ponen trabas y se me dice si esto no lo quitas, bueno, pero si lo quito, ¿por qué, ¿Por qué lo quito? y si por qué razón eh, vamos a hablarlo, ¿Cuál es, cuál es la alternativa, cuál es la situación que tenemos, hacia dónde tenemos que caminar, cómo hacemos sostenible un sistema que no es, que, que tiene mmm, importantes eh, áreas de mejora. Es algo que, que evidentemente yo desde luego sí me comprometo a, a estudiar todas las propuestas de todos y cada uno de los agentes políticos que quieran sentarse a hablar con nosotros. Pero, pero de momento, un, un segundo solo, ¿no va a haber ningún cambio entonces en lo que es la organización habitual hasta que llegó la pandemia en los centros de salud rurales? No, bueno, está el cambio que tenemos ahora mismo, que es el cambio del filtro para COVID y no COVID, y eso es, es eso en tanto en cuanto tengamos la epidemia, pero lo demás ningún cambio. O sea, no vamos a cerrar nada de nada de nada. Simplemente lo que queremos es que haya un filtro organizativo que permita detectar si una persona que nos está pidiendo eh, una consulta es una persona con sospecha de COVID o no. Y dónde podemos darle el mejor, eh, el mejor tratamiento y el mejor abordaje para el problema que nos dice. Sí, cuando... Castilla y Leon... Perdón. No, no pasa nada. Pregunta. Vale, dos preguntas. Una para la consejera, saber si el ministerio ya ha respondido a... A la eliminación de franjas horarias que planteaban. Y otra para el consejero, saber si ya se ha dado el caso de algún ayuntamiento o diputación que haya convocado o haya anunciado convocar ayudas que se dupliquen. Y si es así, ¿en quiénes son o en qué casos son? Bueno, pues en, en relación a la primera parte de la pregunta, eh, hasta las diez y media no había respuesta. Lo que no sé es que si ahora hemos tenido respuesta, pero hasta el momento actual no. Respecto a la segunda parte de la pregunta, eh, desde la Dirección de Administración Local, habitualmente eh, se recurren a aquellos acuerdos de los plenos en los que se ha vulnerado alguna normativa de esta naturaleza para que se subsane. Eh, ahora mismo no le podría decir cuál es el dato concreto. Eh, pero es verdad que algunos ayuntamientos habían elevado ya algunas consultas, estaban mostrando su preocupación al respecto de esta cuestión y por eso hemos querido, eh, digamos, aclararlo hoy en la, en la reunión con la Federación Regional de Municipios y Provincias y, además, que llegue la información a todos los ayuntamientos, porque este es el momento de. de que se está gestionando todas esas ayudas es el momento que sepan claramente lo que van a poder, lo que no van a poder, hasta qué punto pueden hacerlo. Y esto va a ser muy importante, porque es, evidentemente son fondos a veces municipales y lo mejor es que lo destinen a aquellas cuestiones que sean eficientes. Tampoco se trata de que si alguien lo ha hecho, penalizarle por ello, porque nosotros sabemos que todas estas ayudas se están convocando desde la buena fe que tienen todos los municipios en intentar ayudar a la gente de los sectores más afectados. Por tanto, lo que queremos es colaborar con todos, reconducir la cuestión y hacerla pues, conforme marca la normativa. Sí, sí cuando, eh, cuando Castilla y León entre en la fase 3, muchas comunidades autónomas van a estar ya en la nueva normalidad. Además, no habrá estado de alarma. Quería saber cómo se va a controlar la movilidad. No sé si un ciudadano que viva en la nueva normalidad podrá venir a Castilla y León, que está en la fase 3, y de no ser así, cómo eh, se va a, a conseguir. Eh, que, que no venga. Y sobre otro asunto, ayer el Ministerio notificó cero fallecidos, pero Castilla y León sigue sumando. Eh, fallecidos? ¿Cómo es posible ese baile de cifras? ¿Cómo, cómo pues, lo explica sí, la... Me, este, empezando por la última pregunta, yo también me lo, me lo pregunto. Nosotros hemos tenido dos fallecidos. Eh, en Castilla-La Mancha ha habido cinco y en Asturias tres, por, por noticias que, que me han llegado. Yo no entiendo muy bien cómo se están contabilizando ahora mismo los fallecidos, pero desde luego en nuestros hospitales ya me gustaría a mí decir que ha sido cero, pero han sido dos. Y... La otra pregunta era la movilidad. la movilidad. Bueno, ahora eh, vamos a ver, eh, hasta que no, la movilidad entre, entre comunidades autónomas eh, no está eh, planteada hasta después de eh, acabar las diferentes fases. Nosotros vamos a ir, eh, como siempre hemos hecho, pendientes de los criterios epidemiológicos y sanitarios. Eh, la movilidad nos preocupa, por, por lo que he dicho todo el tiempo, es que el, el virus circula y circula mucho cuando nosotros circulamos más. Eh, ¿Cuál fue nuestro problema eh, fundamental? Pues teníamos un epicentro clarísimo de los varios que ha habido en esta en esta en, en este país, y uno, un epicentro clarísimo fue Madrid, con el cierre de colegios, el cierre de universidades, pero ...no el cierre de movilidad ⁇ pues no hubo cuarentena y, bueno, pues tuvimos todos los casos que tuvimos y hay muchos estudios de, de la genómica de los propios virus que nos dicen de dónde procedían nuestros virus y un porcentaje muy importante procedían de, de Madrid. Por lo tanto, eh, Soria, Ávila, Segovia, eh, Salamanca, pues evidentemente eh, tuvieron con esta movilidad un problema, un problema importante. Por lo tanto, a nosotros la movilidad nos parece eh, importantísima, pero… Eh, Va a depender un poco de los, de los datos y luego de la velocidad que tengamos en detectar rápidamente si estamos ya nuevamente ante una situación de, de transmisión comunitaria o eh, estamos como estamos ahora de contención de los, de los casos. Entonces, eh, ahí habrá, yo creo que en este tema eh, nos ha enseñado mucho el, el coronavirus, hemos aprendido mucho. Y una de las cosas que hemos aprendido es que la cuarentena social es lo que realmente le ha parado los pies. Sí, eh, yo le quería pedir a la consejera si nos puede dar algún detalle más de esos tres rebrotes que ha habido: si el, tanto el de Valladolid como el de Ávila han sido en residencias públicas, privadas, a cuánta gente ha afectado, qué medidas ha obligado a tomar. Y por Ay. otro lado, también le quería preguntar al consejero: ayer el PSOE registraba una serie de preguntas en las Cortes de Castilla y León referidas al acto de toma de posesión de Carlos Amigo. Y a su juicio, bueno, pues eh, ni era el momento ni el protocolo que se siguió fue el adecuado. No sé si tiene algo que decir en este sentido. Empiezo yo. Bueno, en relación a los tres brotes, uno ha sido el que hemos comentado de, de Soria y otros dos han sido en, en una en un pueblo de Ávila, en una residencia, y en otra eh, ha sido también en una residencia eh, privada, ambas aquí en Valladolid. Eh, ha habido, están eh, todas eh, vinculadas, eran, eran residencias en las que no había eh, ningún caso y están vinculadas a la, a la movilidad de los, de los trabajadores. Entonces, eh, bueno, pues se están extremando, eh, siguen estando algún siguen estando los COVID-residencia eh, pendientes de estas, de estas residencias. Eh, se tiene que extremar sobre todo la formación en eh, la utilización de los equipos de, de protección individual y de, y, de, y de la higiene y de momento están todos controlados y todos los pacientes, eh, la mayor parte son asintomáticos. ¿eh? O sea, hemos detectado un caso y en torno a ellos eh, pues ha habido otros casos que son eh, completamente asintomáticos. Entonces, son leves y asintomáticos mayor parte de los casos. Estoy mirando porque entre tanto papel que tengo, yo lo tenía, ¿verdad? Y lo busco y cuando encuentre, y... encuentre el número les digo este. exactamente vale. cuántos había en cada sitio. Y ¿Cuánto? si no, sobre, pues, se lo hacemos tanto, llenar bueno. <laughs> Que vaya contestando el consejo, sí. mientras tanto. Eh, la verdad es que no tenemos todavía conocimiento de que hayan entrado esas preguntas aquí en la Junta, pero bueno, evidentemente, eh, si es una pregunta dirigida a la Junta de Castilla y León, pues eh, se responderá como se hace con todas las que se formulan en las Cortes. En cualquier caso, sobre los tiempos de toma de posesión... Es bastante habitual en cualquier administración pública que cuando se produce un nombramiento y se publica en el boletín oficial, pues eh, o ese mismo día o al día siguiente se produzca el, la toma de posesión. Yo sobre los tiempos me parece que era lo razonable. Y en el acto eh, yo tuve la posibilidad de asistir y fue un acto eh, protocolariamente sencillo de toma de posesión de, de nuevos altos cargos en, en la Junta de Castilla y León y creo que se cumplieron las especificaciones protocolarias que resultaban adecuadas. Sobre esto último al, al consejero aquí. No, es que... eh, sí, le, le quería preguntar cuántas personas llegaron directamente de León para este acto y si considera que es lógico que personas de fuera de la provincia vengan a un acto y además estando con el luto decretado. Y luego ya le quería preguntar también a la consejera aprovecho y las hago las dos seguidas eh, del tema de Soria, si tienen, si les han contestado desde el Gobierno cuál es el protocolo. Eh, por el que se traslada a esos, a esos migrantes eh, qué permisos había por qué se decide que Soria bueno no sé los datos que les hayan podido transmitir eh, el gobierno sobre este tema pues sobre la primera de las preguntas le tengo que pedir disculpas porque como la práctica totalidad de personas que allí asistimos <laughs> íbamos con la mascarilla y además no tengo la capacidad de conocer cuál es el lugar de procedencia de todas ellas pues no le puedo decir de dónde venían o quiénes eran en muchos casos. O sea que ya lo siento, no, no le puedo decir. Y sobre la otra de las cuestiones, no, no recuerdo qué me he preguntado exactamente. El, el acto cumplió las normas, eh, yo creo que, que todos nos estamos dando, en relación con cualquier tipo de actos de esta naturaleza. Eh, yo no sé si alguien se desplazó de, de otra provincia. Como no lo conozco, no, no, no se lo puedo decir. Bueno, eh, ya encontré los datos. En, eh, en Valladolid, en la residencia de Vallesol, eh, han sido 13 casos nuevos. Y en Ávila era eh, la residencia Sotillo de Ladrada con 28 casos nuevos. Y en Soria eh, lo que les comenté. Y la otra pregunta era si, eh, bueno, este, este tema eh, es de la Consejería de Transparencia. Eh, se puso en contacto el vicepresidente con. Eh, el ministro escriba, eh, bueno para trasladar nuestra preocupación, porque eh, evidentemente consideramos que no solamente tienen que estar 72 horas en el sitio donde llegan, que en este caso fue Almería, sino que eh, teniendo una situación como la que tenemos ahora de pandemia, se tenía desde luego que haber mantenido cuarentena al menos de 14 días y desde luego PCR a todos ellos y esto probablemente eh, se hubiera evitado. Y además no entendemos cómo estando en la fase que estamos, en la que no podemos movernos entre provincias y entre comunidades autónomas, eh, se hace un traslado desde Almería hasta Soria. Y Soria no necesita más casos que los que ha tenido. Entonces, eh, bueno. Y todavía yo no, no sé si habrán contestado al, al vicepresidente, porque fue él el que escribió la, la carta. Nosotros dimos la, la voz de alarma porque nos lo hicieron eh, llegar a través, de, a través de Soria. Y. Y la situación es esta. Pero eh, yo creo que en esta época en la que van a llegar eh, muchas más pateras, probablemente por la porque hace, hace una temperatura mejor, pues hay que tener muy claro qué protocolos hay, que los protocolos están escritos y que los protocolos hay que aplicarlos. Yo quería preguntar a la consejera. Esta mañana la central a ha pedido que se aplazara la fecha del mes de noviembre para celebrar las oposiciones, eh, porque entendía que no era el momento, que podía haber una situación epidemiológica que no lo requiriese y demás. No sé un poco cuál es la, la postura de la Consejería, si se mantiene en, en esa fecha. Y luego también, por otro lado, el defensor del paciente eh, anunciaba hoy que iba a presentar una queja por el traslado de las urgencias, pediátricas de arturo Iries al río ortega por entender que, que era un riesgo para la salud de los niños. bueno, eh, en relación eh, a la primera parte de la pregunta, a ah, las oposiciones, eh, vamos a ver. Eh, yo necesito, y no digo yo, sino la consejería y nuestra comunidad autónoma, necesitamos normalizar también eh, la, la, eh, pues todo el tema de las plazas. Para nosotros es muy importante el que eh, si sacar concursos de oposición, fidelizar a nuestros profesionales, que nuestros profesionales se puedan quedar eh, tranquilos en unas, en unas plazas eh, mucho más seguras que las sustituciones o las interinidades. Pero también entendemos la preocupación, lo único que a mí me preocupa es es que es verdad, en noviembre podemos tener una situación epidémica, pero ¿quién nos dice que en febrero o marzo tampoco? Entonces, pero evidentemente este es un tema que en la mesa sectorial, que van a tener en, en breve, eh, se, va, se va a tratar y, desde luego, pues eh, escucharemos y si es una demanda generalizada. Yo he de decir que he recibido cartas de todo tipo, desde cartas que me solicitan encarecidamente que las aplacemos y cartas que nos dicen que, por favor, eh, hagamos la, las oposiciones ya. Con lo cual, eh, veremos eh, qué opina la mesa sectorial y, y decidiremos. Y la segunda parte, que no me acuerdo. Ah, el tema, sí, ya está, de las urgencias pediátricas, si era, si era un riesgo. Vamos a ver, eh, los hospitales, si nosotros hacemos eh, circuitos perfectamente eh, aislados y perfectamente sellados, no tienen por qué ser eh, sitios inseguros. Lo que no podemos hacer es, es mezclar. Entonces, en principio, eh, esto es una demanda antigua, es una demanda también por parte de los profesionales, es una demanda de organización que eh, nos parecía y además eh, la sociedad de pediatría también eh, le parecía que centralizar esta, este tipo de urgencias era, era bueno para poder eh, solventar mejor las demandas y evidentemente ese es el motivo por el que se, se ha solicitado eh, por parte de, de Valladolid que se pusiera en marcha y estamos de acuerdo. Otra pregunta para la consejera sobre la movilidad. Eh, no sé qué le parece que el ministro Ábalos haya planteado que se adelante un poco la movilidad entre regiones al pasar a fase 3, es decir, muchas ya el, el lunes. No sé si cree que esto puede generar también malestar en la población de Castilla y León. A mí me preocupa y me preocupa el malestar de la población, pero también me preocupa la salud de la población. La movilidad ha sido absolutamente clave en esta, en esta epidemia y yo creo que ese aprendizaje le tendríamos que tener bastante bastante claro. Entonces, eh, yo creo que, eh, hay que hay que esperar, hay que ver cómo si siguen así nuestros criterios epidemiológicos y sanitarios y probablemente pues, si siguen así pues, podremos eh, ser… Eh, bueno pues pues eh, movernos más pero eh... A mí, hasta no estar varios días diciendo caso cero, caso cero, caso cero, pues me da, me da un poquito de, de miedo y que el caso cero no sea solo en Castilla y León, sino que somos más prudentes en general y nos parece muy importante, muy importante serlo. Y hay, hay un elemento que puede pasar desapercibido, pero eh, en incidencia acumulada, durante muchas semanas hemos sido los primeros en incidencia acumulada de nuevos casos semana a semana. Y desde que hemos aplicado esta medida medida de, de, de más prudencia, pues ahora ya somos los sextos. Entonces, eh, yo creo que eh, la movilidad la tenemos que tomar tranquilamente. No, no podemos olvidar que estamos todavía en pandemia, no podemos olvidar que estamos en situación de, de alarma. Por lo tanto, yo creo que la movilidad con mucha cabeza, con mucha. Sí, yo quería preguntar a la consejera también si había tenían noticias ya de, de la segunda oleada del, del estudio de seroprevalencia que iba a hacer el Ministerio y cómo está ese tema. Los resultados todavía no les tenemos. Estaban tabulando todavía los resultados de la, de la segunda semana de la segunda oleada. Eh, faltaban todavía algunos registros de algunos resultados de, de los hospitales, de algunos resultados de, de Lisa. Eh, tenemos resultados de, de la tasa de. de de participación eh, ha sido aún mejor que la que la primera oleada. Es decir, en la primera semana hemos alcanzado más del 90% de, de participación y eso es bueno porque eso eh, bueno nos acerca a que podamos estar seguros en, en el universo, pero todavía no tenemos resultados de y no tardará mucho. ¿eh? Yo creo que en breve podremos anunciarlos. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer. Cuídense mucho, por favor, ustedes y la población también.